Mire, nosotros hemos hablado varias veces con el presidente Hernández si él va a tomar esa decisión, y él nos ha manifestado que no es el momento. Él está trabajando, trabajando y trabajando. Si usted me pregunta a mí cuál es mi opinión, quién debería ser, debe ser Juan Orlando Hernández Alvarado, la carta de triunfo de nuestro partido. ¿Es por eso que no han surgido otros líderes fuera de ustedes? ¿Todavía cree usted? ¿Se atreven a salir? Y nuestro partido tiene varios líderes: Ricardo Álvarez, Mauricio Oliva, Tito Apura, Oscar Álvarez, Gladys Aurora López, Mauricio Oliva Herrera. Tenemos varios buenos líderes en nuestro partido. Sin embargo, el presidente Hernández ha demostrado ser un buen gobernante y creo que Honduras ocupa una continuidad. Y nuestro partido, si él se decide, creo que va a ser nuestro candidato. Es la reelección, abogado. ¿Cómo van a solucionar esto los políticos con esto de la reelección? En mi opinión personal, la reelección debe ser regulada en el Congreso Nacional. No puede quedar indefinida. Sin embargo, la oposición no quiere regularla. La oposición dice la reelección es ilegal y se van a mantener en eso. Creo que es un error de la oposición no querer regularla. Ya hubo una sentencia. ¿De quién? De la Corte Suprema de Justicia. No fue una sentencia del Club Rotario, no fue una sentencia del Colegio de Periodistas, no fue una sentencia del Club de Leones, no fue una sentencia de los patronatos, fue una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero ellos están enfrascados en decir que es ilegal y creo que es un error de la oposición. ¿Y esto quiere decir en cuanto a la reforma? No hay reforma electoral. Deberían de haber reformas electorales. ¿Cómo cuál? Sobre todo la ley del control del financiamiento de los partidos políticos. Mi opinión, segunda vuelta no. Pero si la oposición logra 86 diputados, lo pueden lograr. Voto electrónico sí.